Muy bien, identificación de los conflictos. La comunidad local territorial, con toda esta movilidad, tenemos que identificar conflictos, identificarlos y no asustarnos con los conflictos. Bienvenidos los conflictos y ojalá todos los podamos resolver en paz, con diálogo de la pluralidad, de la diferencia. Y finalmente, me parece que esta identificación del conflicto nos llega al diálogo permanente. Sin diálogo no hay posibilidad. La última conclusión, creo que la intervención del señor procurador nos abrió un camino. El Estado colombiano, así como tiene instrumentos e instituciones que apoyan directamente a los empresarios, también el Estado colombiano tiene mecanismos y tiene normatividad para defender los derechos y los intereses de la población campesina, los derechos de los campesinos, los derechos de los indígenas y nuestros derechos. Muchísimas gracias. Por supuesto, muchísimas gracias absolutamente a todas y a todos por el tiempo que han gastado. Vamos a cerrar entonces con la participación de la Procuraduría General de la República, no sé si se dice la República o la Nación. La Nación, la Procuraduría General de la Nación, que en buena hora nos acompaña hoy, y con el representante de este proceso, de la Asociación de Acueductos Comunitarios, de Barichara. Entonces, señor procurador. Para cerrar muy brevemente, quería reiterarles que donde quiera que haya conflictos sociales, donde estén en riesgo los derechos de la comunidad, ahí va a estar la Procuraduría, entre otros entes, para procurar que en la práctica se garanticen justamente los derechos, se escuche a la comunidad y sean tenidos en cuenta. Dentro de ese contexto, y para cerrar este evento, quiero reiterarles el compromiso que pude manifestarles al iniciar este evento. Quiero reiterarles que a efectos de verificar el riesgo al que está siendo sometida la comunidad de Barichara a raíz de este proyecto de Canavida, en el día de hoy he ordenado el inicio de una acción preventiva. Nosotros antes de hoy no teníamos ningún conocimiento oficial respecto de esta situación. Eso es el inicio de una acción preventiva que tiene como propósito requerir a las autoridades que han participado en el otorgamiento de licencias y permisos a esta empresa para verificar la legalidad de esas actuaciones. De igual manera, he tenido conocimiento, porque me he reunido con el alcalde municipal y con el señor personero, a ellos les vamos a exigir también una documentación que nos van a presentar. Vamos a evaluar todos estos documentos y al finalizar nuestra acción preventiva pues vamos a tomar las acciones que resulten procedentes para hacer garantizar los derechos que tengan ustedes como comunidad y obviamente pues en relación directa con los riesgos potenciales que puede generar este proyecto para la comunidad de Barichara. Ese trabajo lo vamos a adelantar de manera coordinada con la institucionalidad de Barichara. Hago referencia muy particular a las autoridades de Barichara, nuestro representante del Ministerio Público, el señor personero, y el alcalde municipal, que es la máxima autoridad elegida justamente por ustedes. ¿Qué se me olvida? El otro punto importante es que me voy a reunir ahorita que culminemos justamente con los representantes que organizaron este foro para que también les vamos a solicitar unos insumos documentales y les vamos a solicitar también que por favor nos nombren un representante al cual le vamos a estar informando uno a uno los pasos que vayamos adelantando en ejercicio de sanción preventiva y pues rogarles el favor que también en su oportunidad pues se los hagan conocer a ustedes y en el día de hoy, a partir del día de hoy, la Procuraduría General de la Nación, reitero, inicia a adelantar las acciones preventivas y las acciones constitucionales que resulten correspondientes para que en este asunto no se vayan a ver vulnerados los derechos de ustedes, la comunidad. Sí, sinceramente, pues, como lo dijo el doctor Díaz, de parte de las legales entidades territoriales a nivel central Bogotá, vamos a hacer monitoría a todo el procedimiento de
la Procuraduría Provincial de Sangüel. Por jurisdicción, la Procuraduría de este municipio, de sexta categoría, pertenece a la jurisdicción de la Provincial de Sangüel. Ya hay unas actuaciones previas que se hicieron el día 13 al 10, del 16 al 19 aquí en Barichara, directamente a nivel central. Se le van a dar traslado a la Procuraduría Provincial de San Gil y un seguimiento desde la Delegada de Entidades Territoriales por orden del señor Procurador General. Entonces, la tarea es, señor personero, que llegue a la Procuraduría Provincial y ustedes, señores de la comunidad de Aguas de Santa Elena Bajo, Paramillo y Salitre, también que lleguen los documentos que nosotros tenemos en Bogotá con la visita de la delegada de Ambiente del doctor Gilberto Blanco y la delegada de la doctora Miriam Méndez. También le vamos a darle traslado a la Procuraduría Provincial. Entonces vamos a articularnos y vamos a darle marcha a este asunto. Entonces, gracias a ustedes y les deseo un feliz día. Muchísimas gracias. Yo estaba diciendo que para terminar las gracias, y afortunadamente usted lo planteó así, señor procurador delegado, nosotros también desde la comunidad, desde toda la asociación de acueductos, vamos a hacer seguimiento a este proceso. Nos gusta muchísimo, doctor Díaz, que ustedes vengan, nos escuchen, participen, se comprometan, y nuestro compromiso es hacerle seguimiento a esos compromisos. Eso es fundamental. Entonces, me parece muy bien que estemos todos en la onda de exigirnos cuentas, de dar cuentas, de hacernos seguimiento. Eso me parece maravilloso. No, yo quiero agradecer a todos ustedes. Pues, nos disculpen porque ya está un poquito larguito y estamos un poquito cansados. Sencillamente agradecerles a la gente de CEPA. Reitero el apoyo que nos han dado desde el 2010. A muy buena hora llegaron a este municipio a organizar y nosotros pues afortunadamente le atendimos. Al señor procurador, muchísimas gracias por la disponibilidad. Al doctor Raúl, que es hermano de un gran músico, de Wilson. Wilson estuvo acá trabajando con nosotros en un proyecto, entonces me lo saluda, doctor. Muchas gracias por eso, por la vena artística que tienen los amigos de Vélez y obviamente pues por la vena de solidaridad que tienen en este caso con nosotros. Muchas gracias, eso sería lo que yo quiero anotar. Bueno, y por último, como coordinador de la red local de acueductos comunitarios Agua para la Vida de Barichara, darle las gracias. En primer lugar, me gustaría, sobre todo a los miembros de las comunidades de Santa Elena, de Paramito, de Santa Elena Bajo, del Salitre, que han hecho presencia hoy aquí. Yo creo que todo este proceso, sin ustedes, sin nosotros juntos, no es posible. Estamos mirando que actuando juntos podemos lograr cosas y creo que nos queda mucho trabajo por realizar. En unas reuniones iniciales recuerdo que decía que en otros procesos que habíamos averiguado, y Clarita nos lo dijo aquí, lleva 6 años en eso, nos habíamos enterado que habían durado 8 y 10 años. Nosotros apenas estamos a 1 año escaso de pie de lucha y creo que continuaremos en esa lucha y creo que en menos de 1 año pues hemos visto algunos resultados. Agradecer muy especialmente, Germán, sé que madrugaste desde Bogotá casi a las 3 de la mañana, te viniste, gracias por venir, gracias por asistir al llamado de esta comunidad, de la cual siempre encontrarás las puertas abiertas. A Clarita, porque también venía desde Valdeal y con todo el accidente lamentamos mucho, ojalá que vaya todo muy bien. Al profesor Gregorio Mesa, que llegó desde ayer, sabemos de su intensa y apretada agenda, gracias por sacar espacio para venir, ilustrarnos y que nos permita aprender y entre todos, como usted lo dice, nos encanta ese uso de la palabra, de las tradiciones, porque sabemos de sus raíces campesinas y que entre todos vayamos construyendo comunidad, vayamos construyendo territorialidad, vayamos construyendo país. Diana, a ti también muchísimas gracias por ese esfuerzo, por venir, sé que aplazaste un viaje al extranjero para poder venir y estar con nosotros, muchísimas gracias. Teníamos otro invitado del departamento, habíamos invitado inicialmente al alcalde del departamento de Boyacá, había delegado al medio ambiente, perdón, al gobernador de Boyacá, delegó al secretario de medio ambiente, pero a última hora nos presentó
sus disculpas. Muchísimas gracias extendidas, por favor, Diana, a Camilo González Pozo por toda su amabilidad y generosidad, y sabemos que ha dado su palabra que continuará acompañándonos en este proceso. Los señores procuradores, muchísimas gracias. Nos gustaría también, de cierta manera, poder participar y tener la constancia, la comunicación, como hemos venido diciendo desde esta mañana, del uso de la palabra, ¿no? Que en esa palabra podamos tener una comunicación continua, ¿no? Que sea fluido. De cierta manera, estamos, por supuesto, para colaborar, para ayudar y para hacer todo lo que esté en nuestras manos. Nos gustaría, pues, poder reunirnos, desde luego, que nos comprometamos, que miremos las fechas y qué es lo que sigue en adelante. Supongo, no sé, ante lo que usted ha dicho, cómo va la cuestión. Teníamos planteado una solicitud de audiencia pública ambiental y una acción popular. Desde luego, seguiremos con todos los mecanismos que la justicia, que la ley nos permita hacer para, como desde un inicio, no por mi palabra ni la de Fulgerman, sino los líderes de las asociaciones de usuarios de aguas y de juntas de acción comunal de todas estas veredas que he mencionado, el mandato fue, como decía don Rosa Inés, se nos delegó a nosotros para dar la cara ante todo el mundo, y por eso, de cierta manera, a veces también se nos señala como si fuéramos Fulgerman y yo. Seguiremos, creo, haciendo todas las acciones necesarias que nos permita la ley, siempre lo he dicho, para oponernos a este proyecto de Canavida y que finalmente podamos decir que se va de nuestro territorio. Muchísimas gracias.